¿cómo están? Empezamos un nuevo programa. Bueno, el primer programa sería, pero no sin antes decir el nombre, que ya tenemos todo preparado para ustedes. Quiero que se den cuenta de nuestros looks, que también vamos a hablar de eso en pocos minutos. Pero bueno, Eduardo González los saluda después de tanto tiempo. Qué gusto verlos de nuevo. Y quiero darle paso a otra compañera que se une a este nuevo proyecto, mi querida Emily Murillo. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola con todas las personas que nos están ya sintonizando por medio de nuestro Facebook Live. Hoy vamos a tener un programa muy entretenido y queremos que interactúen con nosotros. El día de hoy les vamos a traer entretenimiento, así que tienen que estar muy pendientes de todas las preguntas que vamos a realizar, porque en los siguientes programas vamos a estar dando premios. Pero no solo me encuentro con Eduardo, también me encuentro con un compañerito que está... Hoy está guapo, ¿ah? Hoy está guapo. Y con ustedes, Jorgito. Muy buenas tardes, querido público. Estamos aquí para darles nuevas alegrías, para que intercambien ideas con nosotros. Vamos a tratar temas súper interesantes, muchas cosas, las cuales ustedes van a poder compartir con nosotros. Cualquier duda, aquí te las vamos a decir nosotros, sin ningún tapujo. Sí. Hoy, el tema especial es... Así es, chicos. El día de hoy, le vamos a tener un tema... Un tema que tiene mucha leña que cortar, ¿ah? Específicamente ustedes, las que hoy se están preparando para salir a celebrar Halloween. Hoy, ¿saben qué? ¿Cuál va a ser ese tema? Hoy vamos a hablar de la filosofía. ¿Sí? De los culitos, de la culitología. ¡Ay, está rima! ¡Ah, está rima! La filosofía de la culitología. Así que, ya saben, si usted se siente identificada, si usted quiere saber si usted es la oficial o el culo, conéctese. Conéctese el día de hoy, le vamos a indicar cuáles son las señales de que usted no es el culo, usted es la oficial. Antes de eso, también queremos agradecer a todas las personas y los canales que nos retransmiten. Ojo, a las personas que nos están preguntando el link, chicos, ya están en las redes sociales. Ahorita que mientras yo hablo, chicos, pueden compartir el link para que se unan y nos vean por Facebook Live. Antes de eso, también quiero agradecerles, y vamos a hablar de los disfraces de cada uno. Muchísimas gracias a todos los canales que nos retransmiten. Estos son, tengo una lista, Dios mío, aquí nos retransmite todo el mundo. Ecos de mi tierra. También tenemos Noticias Visión desde Esmeraldas. Al Rojo Vivo desde Naranjal. ACN desde Azuay. Buena Onda TV, que están retransmitiéndonos aquí en Guayaquil. A Voz Populi desde Los Ríos. A Click Televisión, que nos retransmite desde Milagros. A Miguel Laje, que nos retransmite desde Milagros. A 11 Play, que nos transmite desde Galápagos y Manabí. También tenemos a Bea Televisión desde Naranjal, Balao y Machala. Y por último, también agradecer a AINE, que nos retransmite aquí en Guayaquil. Son Esmeraldas, Naranjal, Azuay, Los Ríos, Milagros, Galápagos, Manabí, Naranjal, Balao, Machala. Dios mío, salimos ya casi prácticamente... En todo el país, nosotros ya somos nacionales. Imagínense. Un poquito más internacional también. Denos tiempito nomás, ya van a ver. Así es, chicos, entonces nosotros queremos que ustedes se conecten a partir de hoy. Todos, todititos los lunes. Igual vamos a estar indicándoles cuáles van a ser los días que nos van a retransmitir por nuestras páginas. Así que ya saben, van a buscarnos por nuestra página de TikTok, nuestra página de Instagram y Facebook. Porque nosotros somos... Y si es... De tu interés. Ahí estamos. Estrenamos el programa. Empezamos. Ya mandé todos los links, así que los que me están preguntando ya vayan a buscar. Antes de eso, yo quiero que den una explicación, porque como estamos hoy, día de Halloween, 31 de octubre, también sabemos que es el día de la bandera. No piense que... ¡Ay, del escudo! ¡No! Estupidez, me largo. Menos mal, es ecuatoriano. Ya sé, chicos, que es el día del escudo. Nosotros soy un imbécil. Somos patriotas, somos ecuatorianos. Sabemos que es el día del escudo. Pero así como adoptas malas costumbres, como adoptas a marido ajeno. ¡Bécil, güey! Como adoptas a... Como adoptas chavos también. Ya, así también nosotros adoptamos estas costumbres de celebrar Halloween. Sí. Por eso nosotros hemos venido ya disfrazados. Y yo quiero saber de qué estás disfrazada tú, Eduardo. A ver, yo tengo una combinación media rara. Es una bandera fanesca guatayarín. No sé, porque estoy medio de... Déjeme. Hay que enseñar todo, no es que estar sentado. Mire, yo estoy medio de... Entre Charixa, que me fui de pelea, y estoy media muerta, y soy medio inspectora Galle. Y se hizo la cirugía, mira. No, pues obviamente, lo que dice Charixa... Mire, esto de andar sentado así molesta, porque esta historia... Uy, es que no se le sale la bola. Se me salen los ovarios. Los ovarios. Es que yo tomé testosterona y están grandes los ovarios. Bueno, este soy yo. No sé qué soy, pero bueno. Ahora quiero ver qué es Emily. Explícame qué eres. Bueno, yo, aparte de venir con el disfraz que ya tengo incluido, ¿no? Sí, desde nacimiento, yo soy
No, párese, pues venda, pues venda, no. Bueno, no hay nada que vender, pero bueno. Yo hoy vine disfrazada de nuestro amigo Jorge. ¿Cómo que de Jorge? No entiendo. De grilla. ¿Cómo de Jorge? Yo soy eso. No, yo hoy vine disfrazada de mariquita. ¡Ah! Ay, de eso no tengo nada. Bueno. Ay, creo. Una mariquita tierna. Ah, ya, usted es tierna. Jorge es más bruja. ¿Cómo que bueno, más? Pero nosotros queremos ver el disfraz de Jorge. A ver. Vamos a ver. Jorge viene disfrazado de chamo. No, yo soy un dulce pirata, pero dicen que parezco la bichota cuando se fue al barco, quedó náufrago por ahí en la isla, cuando, pues, cuando ¿no? Cuando sacó la canción del barco. Ahí sí, se quedó náufraga. Mire eso. Se le ven las pechugas. Pues sí, el pezón. Sí. Ha venido. No se ha hecho la operación. Bueno, chicas, nosotros vamos a empezar porque nosotros estamos listos con nuestros disfraces, pero las personas, las chicas y los chicos que están esperando también disfrazados a ser sacados. Para pedir dulce o descubrir el truco de que son los oficiales o los culitos, chicos. Y nosotros ya estamos listos para leer todos sus comentarios. Recuerden que estamos en vivo. Conéctense con nosotros, interactúen con nosotros porque vamos a estar haciendo preguntas. Y si usted se siente identificado, aquí nosotros te contamos tu historia. Así que ya saben, todo el mundo a conectarse y a interactuar con nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta. A ver. Primero vamos a consultarle a Google, porque de verdad que yo estaba estudiando esta materia muy, muy, muy complicada. ¿Cómo así? ¿Qué será? ¿Por qué será que la está estudiando? Muy, muy complicada. Se identifica porque... bastante porque incluso ella es la que más se metió en el asunto. No. Lo que... Incluso les confieso que ella quien dio este tema. Ríe, pues, no, en cabina se ríe. Cabina ¿qué se... será cabina que se ríe? Bueno, listo. Yo le pregunté a Google porque tengo muchos amigos, entre ellos mis compañeros que están aquí sentados. No me metas su cosa. Yo los he visto... Los observo, pues, ¿no? Cuando salimos. Y digo, bueno, ok, todos los fines de semana, onda nueva. Entonces, les pregunté, no, eso es un culito. Porque a los familiares se llevan al oficial, ¿no? Que me lo confirme en no cabina. Sé que, no sé qué está hablando. A los oficiales se lleva, a los familiares se lleva al oficial. Entonces, lo consulté con Google. A ver. Y Google me dice. ¿Qué le dijo? ¿Qué es un culito? Digo, ¿qué es un culito? Google me dice... Persona con la que usted se pega sus voladas a pasarla sabroso y no tiene ningún tipo de compromiso. No sé qué es eso. ¿No? Ahora entiendo que es un culito. Desconozco yo ese tema, amiga. No, a mí no me estén preguntando cosas que no sé. Yo solo tengo novios, nada más. Solo novios. Claro, o sea culito es una cosa. Yo tengo novios. Todos son mis novios. Es que eso de culo suena feo. Sí, es que no, a ver, depende de la madurez de la persona. A mí esa palabra al menos no me gusta, sinceramente. Vaciles. No me gusta. Novios, yo le digo novios, para que nadie se sienta mal, nadie se resienta. O sea, todo es por igual. Contigo todo va repartido. Sí, con todo se hace lo mismo. Quiero aprovechar para leer lo que está diciendo la gente. Por ahí nos dice Joel Arturo, ¿tú eres oficial o culito Emily? Un beso y saludos. Yo soy, no sé... La otra. Bruta. Yo soy la otra. Bruta. Ya les voy a decir por qué. Tenemos también un saludo de parte de Kevin Pilco que nos dice lindas. Gracias, Kevin. Johnny Christian dice, jaja, a ti no. Ah, que no es culito tampoco. No sé. Por aquí tenemos otro comentario que dice Leonardo Falconi, que a Jorge, que es de la isla, pero es la isla del tesoro al sur, dice. No seas atacado. De la isla de Puna. Dice yo. No, eso de la isla es un chongo. Ya te sacaron, ñañito. Ya lo vieron bailando en un tubo. ¡Confiese! No, me han visto borracho en la esquina porque yo seré que lo por ahí, es que es diferente. Para los culitos. Por acá ya me estaba escribiendo. ¿Cuántos culitos tiene Eduardo? Dice, que le cuente. Yo que tengo le uno nomás, ven. Aquí todo vamos a decir. Pero no lo trajo. Ese es mi único culito. Ok, ya que se están conectando y están interactuando con nosotros, quiero hacerles una pregunta a todas las personas que están ya escribiéndonos. A ver. ¿Ustedes suelen llamarle culitos a una relación escondida con amigos y familiares? ¿Incluye amigos, familiares dentro de esa palabra culitos? ¿Qué opinas tú, Eduardo? A ver, repita porque está leyendo los comentarios. En esta filosofía, en esta materia extensa de los culitos, ¿ya? También van incluidos los amigos, los mejores amigos, las familias del primo, pues no, como típico manaba, primo se le arrima a la prima, sí. ¿Qué me está preguntando usted? ¿Sí o no? O sea, no, o sea, de culito pasamos, usted, tú tienes un culito, un primo culito. Si tienes algún culo en tu familia, es lo que quiere decir. Todos sabemos, lo que los manabas...
todos los manabas. Eso comen burra nada más, yo he escuchado. Primas, no sé. Se les arrimaba a la prima. Todavía ningún primo se me ha arrimado, pero... ¿Sí? ¿No les manaba? Yo también. No hay donde, claro. No, no hay donde arrimarse tampoco. 100%... ¿Has manaba? Hipijapense. Ah, hipijapense. Matarrajada. No, como solo las patas. Las nalgas también las tiene rajadas. Ella. La ha fileteado, ¿no? Se la dejó en la casa para poderse sentar, creo. Pero no, como en familiares no, pues eso no, para mí ya se sería... El primo, la prima, ¿a ti no se le gustó una prima? A ver, de primo yo sí he entendido que normalmente a veces ya pasa eso. Ya familiar. O segundo primo, pero yo creo que era más infancia, no creo que ahora algunos mayores estén así. Ahora no te gusta tu prima. No, pues yo no veo. Puede ser que, uy, está guapa mi prima. ¿A ti te gusta un primo? No sé. Sí, pero cuando eran jóvenes, ya están viejos los carreros, sí. Ya no me sirven. Ah, ya está. Ya no me sirven. O sea, antes. Y tus amigas, la típica mejor amiga, ¿terminaba siendo tu culito o no? No. No, porque haya habido ciertas confianzas y cosas que uno ya sabe de la otra persona y como que no, ya no es lo mismo, no. Yo sí tenía un amigo. No mejor amigo, pero un amigo. Amigo sí, culito. Pues. Amigos, amigo. Sí, amigos sí. Yo sí tuve un mejor amigo. Yo sí tuve un mejor amigo, mi mejor amigo que me está viendo en los Estados Unidos, en las New York. Un ya. Saludo. Cuidado, le daña a la familia. Cuidado con lo que le va a decir. Le decía mi amorcito ahorita, ese, ¿no? No, ya. No, ese no. Es ese vive Chocho, más ya lugar, la regué. Ya lo vendió. Ese vive más lejos. Cuidado, ¿ves? No, mi mejor amigo. Bueno, no fue mi culito, pero, o sea, seamos sinceros. ¿Quién no se ha... ¿Sí? ¿Quién no ha reforzado esa amistad, no? Sí. Es un refuerzo. Entonces, ¿cabe o no cabe poner la palabra un culito? Bueno, ahí sí, un culito es más. Sí. Pero bueno, hasta ahí. Pues en la familia ya no, creo yo. No, yo creo que familia es exagerada, ¿no? Sé. Esta mujer pequeño, es perversa. Yo... Chicos, nomás estoy diciendo cosas que me está viendo mi mamá. Chicos, usted se metió con su primo. Sí. Se metió con su prima. Pones a uno en compromiso. Un saludo para mi abuelita que me está viendo. Ah, ¿la está viendo esa abuelita? Sí, mi abuelita te va a odiar, mi abuelita. ¿A mí? Yo no estoy preguntando si ando con mis primos. Usted está preguntando. Listo, chicos. Entonces, nosotros también queremos saber cómo identificar si somos un culito. A ver. Y esta pregunta se la voy a hacer a Jorge, porque Jorge no tiene culitos, Jorge tiene novios. Entonces, ¿cómo tú identificas que no eres un culito? Porque todos ya sabemos que para ti todos son iguales. A ver, para empezar... Uy, le cambió la voz. Voy a estar... A ver, vamos a aclarar la nota. Es que ando de pirata, tengo que entrar en el papel. Pero pirata, el palo no lo tiene en la pierna. No me dijeron que eras pirata alternativo, jamás nadie me dijo. Ya 2023, Jorge, ya es inclusivo. Ya allá a ti que se te sale en realidad siempre eso. Ya, a mí no me sale nada. Ya viste, no sé si es el papel o que eres así. Te araño, no, digo. Uy, no sé, está como... Está atacada. Este está como intenso, como que se quieren sacar los cueros al sol. A ver, ¿qué pasa aquí, caramba? ¿Qué pasa? ¿Qué oscuro pasado entre ustedes? No, ninguno. No, nada. No vayan a dar haciendo comentarios. Nadie, por favor. Ahora sí, contéstanos, ¿cómo sabes que eres? Es verdad, que ya no los veo toditos. Cuente. Entremos en contexto. Yo creo que jamás he sido culito. No lo han dicho, no. Papá. Que tú no te hayas que enterado. Que no sepa otra cosa, mijo. Es que no me lo han demostrado ni me lo han hecho ver así. Pero entonces, ¿cómo te das cuenta? O sea, si tú dices que no te lo han demostrado, a mí ¿cuál sí me sería? Llevaba a presentar a su familia. Ya. Uh-huh. A mí también me llevaron a presentar a su familia y resulta que era como la número 5. Bueno, claro. Hay unas viejas alcahuetas, es verdad. es verdad, no le voy a decir que no. Bueno, sí, pero no un saludo para mi exsuegra. Puede que sí haya sido en algún culito, pero nunca me lo hicieron ver de esa forma, porque siempre estaban tan amables, me llevaban a todos lados, sabes que mi amor, vamos para acá, esto y lo demás. O sea, creo que tanto que me trataron así, yo aprendí a decirles a todos novios. Les dio ese papel de que todo tranquilo, yo también claro. Te quiero y te respeto. Y muy aparte que lo del culito, esa palabra no me gusta, pero bueno, ahorita como el tema es ese, se la dice. Pero ahí... Sí, yo bueno, mire, yo por ejemplo, yo voy a decir, porque para que vean que yo no tengo compromiso con ellos, yo sí soy sincero, y no me ando vendiendo como, ay, el chico, y yo siempre he dicho escúchalo. A todos mis amigos, amigas, esculitos que estén viendo esto. Yo, ustedes saben que es verdad, siempre he dicho esto. Cuando yo voy a joder. Vamos a vacilar de entrada. No es que te amo y es que el cielo y las estrellas y después jafana, chao. No. Me gusta, sí. Me parece guapa. Pero no pienses algo serio. Disfrutemos, jodamos y todo. Perfecto. Ya, ¿y si el culito se enamora de ti? Sí. Es que va a sonar bien feo esto porque va a pensar que uno se cree la gran hueva, pero no. Me ha pasado. No voy a decir que todos los días. Me ha pasado. Pero he tratado de hacer que eso baje o que se haga menos intenso para que no se haga incómodo. ¿Cómo lo has hecho?
manteniendo distancia cierto tiempo, tratando de dejar de hacer lo que hacía antes. Eso es lo que me hicieron el otro día. Yo he hecho el estúpido, no sabía qué pasaba. Ay, es no, que nunca le han dicho culito. Culito. Entonces ya ahí puedo decir que sí he sido un culito. Es que usted, pues, mientras no diga, usted es culito. Ay, no, ya es mi novio. Ay, no, imagínese. No, es que yo sí creo en el amor. Pero usted no lo ve. Todavía pero creo. Lo cree, pero no lo ha vivido desde el 100. Es decir, sí, me están amando. Yo también creo en el amor, así como creo en Halloween. Llega usted le cree a cualquier pendejo que se le cruza, déjeme decirle. Bueno, termino mi idea. Yo he sido sincero, vacilar, vacilar y serio, serio. Entonces no te voy a decir, no, es que yo he tenido un culito. No, porque ojo, esto nos había dicho Emily hace un rato antes de entrar al programa, que no sé si lo quiera repetir Emily, de que ella cómo considera sus culitos, para sus supuestos culitos. Escuchen esto. No, yo no tengo culitos. Ajá. O sea, cabe recalcar. Diga como dijo hace un rato. Yo no tengo culitos. Las cámaras dijo. Dijo como tenía que... Yo soy una mujer de sentimientos abiertos. No solo eso está abierto. Tú lo sabes. Diga como dijo. Usted no sabe nada. Diga como dijo. No, ahí, por ahí escuché yo eso. A usted le gusta que le abran, no le gusta abrir. Así que usted no puede. Diga como dijo hace un rato. ¿Quién dice que no? No, yo no tengo culitos. Yo soy una persona que se enamora muy rápido. Ya, bueno. Entonces, por eso. O sea, ya creo que soy de las personas que termina una relación y para olvidar esa relación... Se enamora de otra. Otra relación y así. Y se termina enamorando de la otra relación. Pero siempre es de relaciones. Clavos. Creo o sea, que si hablamos de lejos este de un clavo saca otro clavo, chuta, yo tengo toda la ferretería en cola. Clavadita. Todos los clavos en la tabla. Está clavadita. Aquí están todos los clavos en la tabla. Escúchame. Nada de tabla, ¿qué les pasa? Emily consideraba, antes fuera de cámaras, que ella decía, yo tengo mis culitos, pero ¿qué pasa? Que sus culitos era uno solo fijo. Entonces no son culitos. Porque ustedes no me van a dejar mentir que cuando uno está con alguien vacilando, porque ya mucho hemos hecho culito como 40 veces, cuando estás vacilando con alguien, puedes vacilar con otra persona a la vez. Pero si tú solamente estás vacilando con una sola persona y le das toda esa atención a esa persona, no estás vacilando. Por eso es que mi amiguita se enamora. Porque solo vacila con esa persona y le da toda esa persona. Yo soy de sentimientos nobles. ¿Qué hay de cierto en ese dicho, el que se enamora pierde? Mucho. Sí, hay. Muchísimo. Dependiendo del contexto, pero sí, sí, es verdad. Sí pasa. Muchísimo. Sí, porque yo también he valido. No, ya perder es una cosa, valer tres atados es otra. Pero sí, o sea, sí. Hay diferencias. Ahora, como dijo Emily, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saben cuando ustedes quieren eso? Yo creo que a ese término de tener una relación... Bueno, ahorita ¿puedo decir algo personal? Sí. Ahorita yo me encuentro en un término como de arroz... De arroz en bajo. ¿Se han escuchado ese término? Arroz no, en bajo. No. No, arroz viejo no. Arroz viejo el de la cabina. Ah. El que está en la cabina. No, arroz viejo no. Arroz en bajo. ¿Cómo es que eso? Es más o menos cuando estás con una... cuando estás con una persona. O sea, cuando tienes una relación con una... Estás empezando una relación con una persona. ¿Ya? Pero en perfil bajo. O sea, que nadie se entere. ¿Pero relación de relación o vacile? Es que yo no sé qué es un vacile, ¿me entiendes? Hasta ahorita mijita, puedo decir, vacile es que usted un tenga una joda con alguien y no sea nada serio. Que pero sepa es que seguramente quieren... Eso pasa que yo quiero todo serio con todo. Entonces usted no está teniendo vacile, usted está teniendo una relación seria. Tú eres estúpida. Bueno, creo ¿por qué que... la agresión? Porque ¿sí? te pasas, pues, o sea... Tú misma expones el tema, que los culos y que cuando eres oficial. Y vienes que solo te andas enamorando de todos los culos. Porque quiero saber, pues quiero saber si no soy un culo. Ah, eso es. ¿Quieres saber cuántas veces la han utilizado? Claro. Quiero saber cuántas veces he sido el culo de todos estos desgraciados. Me estoy mareando que esta pendeja me aprieta. Escúchame. Usted quiere saber por eso, porque usted como se enamora cada rato, quiere saber, cuando el man haga esto, me está viendo como culito, ¿verdad? Estás a la expectativa de eso. Mi arroz en bajo me está viendo y ustedes dicen que yo me enamoro a cada rato. Mentira, yo solo he tenido un novio. Eres tú, mi amor. Nosotros son amantes. Los otros son otros. Tienen otro cargo. A ver. Bueno, chicos, igual. Para que siéntete orgulloso de que tú eres el oficial. Por lo menos te lo han hecho saber. Públicamente, a ti te aman. A los otros los quieres, ¿no? Pero en la cama lo quieres. Yo los quiero. A todos. Yo quiero a todos. Sí. Para todos. Bueno, chicos, yo también quiero saber una experiencia. Ajá. O sea, cuéntanos. No, Jorge, vamos por Jorge. Sí, Jorge, no le preguntaba. Solo bien. A mí se me está cargando. Me está, después voy yo. Es que tú eres el más grillo. Eso es verdad. Entonces, cuéntanos tu experiencia. A ver, también me está viendo el papá de los bebés, por favor. ¿De cuál bebé? ¿Ya? ¿Cuáles bebés? ¿De los bebés de la mujer de él? ¿Ya te pasó la manutención? No, tengo que trabajar, vender el cuerpo para mantener a esos muchachos malcriados hoy. Chuta. Y le decía, juro. Y le decía tonta a Emily. Estoy buscando un sugar como el de la cabina también. Uy.
Ya no se rió. Ya no le dio risa. Es arroz flor, es arroz flor. No, viejo dijo que era él. Ay, claro. Arroz viejo. Claro, ese es el que rinde, pues. Ya. Ah, claro, rendidor. Oye, pero él es viejo, ¿no? Él es viejo, no pendejo. Claro. Bueno, queremos saber tu historia. Yo quiero que tú me cuentes tu historia porque te acabas de enterar de que eras culito y no lo sabías. Sí. De bueno, tapa la olla gris. Mira, yo sabía que él tenía pareja y yo era su amigo, pero luego yo pensé que había terminado y empecé a ser su más amigo. ¿Sí? ¿Ya? Su más amigo, esa no había escuchado. Pero después, en el diccionario. ¿Somos amigos o más amigos? Escúchame, pues. Y luego, ya pues ya me fui dando cuenta, como dijo Eduardo, que te van alejando un poquito. O sea, como que el espacio ocupa tu lugar, yo el mío. Cuando yo quiera te llamo, cuando no, no. Ajá. Sí, lo que pasa es que, mira, a veces era que nos veíamos así, bien seguido. Y a veces no, pero no era de mi parte, porque yo siempre quiero. Y él, ya como que chuta. Espérate, y eso, y no me avergüenza de decirlo, porque cuando a ti te gusta a alguien, eso, sea un culo o lo que sea, haces estupideces. ¿A ti te y ojo, todo? No estaba enamorado, era gusto, solo era gusto, más nada. Yeah. A declaración, por si acaso, si lo estás viendo, solo le gustaba. O sea. Y no te creas la gran cosa, a él le gustan todos. De verdad. A pesar que, bueno, mejor eso no puede ser. Diga. No. Él hacía. Ya, ok, mira, sin nombre. Un poquito el contexto, porque escucho mucho de que a él le gustan todos y que tiene algunas y que todos son novios. Entonces, ¿qué tiene que tener esa persona para que te guste? O sea, algo clave. Los requisitos de Jorge, ¿cuáles son? ¿Pero estás hablando de físicamente o qué? Escúchame. Es cierto que importa. ¿El tamaño o el arte? Te cuento que yo pensaba que era el tamaño. Porque hubo un tiempo que caí en esa chamada, y imagínate. Y ya pues me convencí de que era eso. Pero te estoy hablando del culo que te contaba ahorita y no fue así. ¿Qué te o sea, eso de ni ver? Siquiera vale la pena, pero yo estaba como estúpido. Eso quiere decir que... Eso quiere decir... Ya, nadie te ha preguntado de ti. Eso es a mí, ahora pregunta de tanto que chiquito. Meterse acá. Pero es que, a ver, si no estamos diciendo nombre, nadie sabe de quién estamos hablando. No, pero es que mi mejor amiga que está viendo seguramente ya debe saber quién es. Pero no pasa... A ver... No tiene ningún problema. Yo también puedo decir que la tengo chiquita. Es que yo soy teen sangre. Pero bueno, no pasa nada. O sea, eso es otra cosa, porque hay otros que... ¿Qué es teen sangre? ¿No saben qué es teen sangre? Uy, no, señores. He escuchado... Somos un programa de entretenimiento, no de sexología, chicos. Ustedes saben lo que es teen sangre, ¿verdad? No me digan que no. Voy a dejar claro qué es teen sangre. Teen sangre es cuando un hombre, cuando no está excitado, se pone así. Sin mentir, así. O sea, teen sangre tú, ya, sí. ¿Yo sí? Yo no tengo ningún problema, así que yo ahorita con el aire, porque siempre está así. Y con el aire. Es de raza. Y con, me jalas y... No, en serio, cuando no están excitados es pequeño. Despierta. Ponérselo ahí para que le metan... ¿Por qué? Pero mí que tú ya probas. Ya te hicieron cosquillas. Yo he escuchado de conocidos, parejas que dicen sus esposas que les gusta aquello, ya cuando están al punto de excitación a los manes. Es que en realidad puede ser. Yo no creo que eso lo haga gay. Yo pienso que ellos saben disfrutar. Nosotros pasamos del culito a los puntos de excitación. Listo, mire, chicos. Bueno, yo sí les voy a contar una historia que me pasó. No termine, déjame terminar rapidito. Oye, es cierto. Que la gente que está conectada nos diga si esto es cierto, si les ha pasado. ¿A ustedes les ha pasado que después de una farra, después de una chupa así, te llevan a la casa? Y viven con sus papás, o sea, a mí no, en el caso de los hombres, viven con sus papás y van así como despacito hacia el cuarto que tu mamá no te vea. Y una vez que ya se consume el acto, te fuiste. O esperan, o ustedes son los chicos que esperan en la mañana para darle desayunito. Ah, o sea, si yo llevo a la chica a mi casa. Exacto. Ajá. No, yo creo que lo mejor sería antes que se levanten y por ahí mismo salir, porque estás creando lazos después. Yo los he votado a las 6 de la mañana. Es que para mí que sí crean lazos y por eso que les pasa lo que les pasa. Si tú solamente vas a consumir... A desayunar. Ahí está. Ella sí crea los lazos. Entonces, por eso es que le pasan las casas, mijita. Usted... Es verdad. Pero si yo voy directamente a eso, vámonos. No quiero que veas a mi papá y mamá porque no tienes por qué. Les cuento una historia. Algo ahí que está, me pasó, ¿viste? Una anécdota. Me pasó. Cuente. O sea, no, bueno, por lo le menos pasó una amiga. Dice que ella era la putería. No, es una amiga. Es una amiga. Ya que linda. Bueno, muchos de ustedes ya saben dónde nosotros vivimos. Yo vivo en Durán.
¿En Durán? Dios mío, esos lugares. ¿Dónde? Un saludo para mi tierra preciosa, esa sector, tierra caliente, tierra de gente no amable. Sol. ¿Sector? Del Recreo Segunda Etapa. ¿Has escuchado ese barrio marginal? Sí. Sí, lo he escuchado. Gente amable. Listo. Porque regalan balas. Exacto. Hay juegos pretécnicos todos los días, chicos. Nosotros estamos de fiesta a diario. Pero la gente, en vez de salir a verlos, se esconde. No entiendo por qué, bueno, pero bueno. Escuchen. Entonces, yo vivo, yo de Durán, yo tenía mi amiga tenía un amigo. Ay, no. ¡Es bruta! Déjame hacerte un énfasis en algo. Mi amiga tenía, espérate. Tengo otra amiga que dice mi amiga. Mi amiga tenía un amiguito que vivía en la Marta de Roldós. Ay. Pero en la punta, pues. En la Marta de Roldós. ¿Cómo le gusta a Jorge? Y su amiguito le invitaba siempre. Y ya no. Bueno, un día se fueron a tomar y todo. Entonces, vamos a mi casa. Yo, ya, chévere. Mi amiga, vamos a mi casa. Vamos a mi casa. Fuimos a la casa y la casa de él, o sea, el cuarto de él estaba como que sobresalido de la casa. Pero para ir al baño, el baño estaba dentro de la sala y la sala, en la sala estaba el cuarto de la mamá. ¿Ya? No tenían puertas. Entonces, siempre por ahí escuché a una persona decir que en toda habitación en toda sala, en la escalera, al lado de la escalera, siempre hay un punto ciego. Ese de que tú vas bajando y tu mamá va saliendo de la sala y tú dices, y te paras ahí y nadie te vio. Ese es el punto ciego de todas las escaleras de toda la casa. Eso me pasó. Ahí me dejaron. ¿Sabes cuánto tiempo me dejaron en ese punto ciego? Y yo esperando desnuda e irme al baño. ¿Desnuda? 15 pero nada, pero, minutos. ¿Pero qué tiene que ver usted con su amiga? A mi amiga, perdón, mi amiga. Es brutoso. No entiendo. 15 minutos, chicos, en el punto ciego. La desnuda era ella. Es que ella se mete en el personaje de la amiga. Claro. Que se dice, olvida que es la amiga. Yo cuento tu historia como mía. Se llama igual que no, ella. Creo. Cuento tu historia como mía. Ya te echaste al agua. Entonces... ¡qué vergüenza! Para tu amiga. En el punto ciego. Sí, saludos para mi amiga, por favor, que no se sabía. ¿Cómo se llama? No te puedo decir, es anónimo. Mili. Es ella mismo. Mili se llama. Ella se llama Emily y es Mili se llama la vez. Entonces, bueno. Me dejaron 15 minutos. ¡15 minutos! ¿Sabes? ¡Ay, qué cagadita! Claro. Y él ya... como cuando haces el... Como vigilante. ¿Pero por qué no te llevó a un hotelito o algo así? Como para más comodidad, no que sé. Uno pueda gritar y todas esas cosas. Porque imagínate. No sé. Porque se andan poniendo la almohada, los interiores, ya como que ya pasó de moda. Para que no... Claro. No escuchen. Para que grite con Ana usted, si es que a usted le gusta hacer eso. Esas cosas impuras. Yo soy una niña. Ah, no, una niña que está parada en el punto ciego desnuda. Te mantiene harto. Recién estaba experimentando, cabe recalcar. Ajá. Bueno, mi amiga. ¿Cuándo fue eso? Uy, eso fue cuando yo tenía... Son unas semanas. 18 años. Claro, yo recién entraba. ¿Actualmente cuántos años tienes? Recién debutaba. Actualmente tengo 28. Ah, hace 10 años atrás. No, pero no parece, se la ve muy bien, muy regia. Sí, muy sí, no parece mayor, es verdad. Sí. Yo también no parezco 28. Pareces de 30. No, mentira, no digas mentiras que sabes que no es verdad. Sí, parezco de menos, unos 24 por ahí. ¿Y tu historia? A ver, ¿tú tienes una historia de algún culito tuyo? A ver. ¿O que haya sido culito? Sí, o sea, yo sí he tenido mis culitos, yo he tenido mis cosas, pero no me ha pasado algo así como que... bueno, no. Una vez sí me pasó algo, pero no fue algo malo, fue más de que yo me iba a mudar de mi antigua casa y tuve que, en mi casa hicimos una chupa entre amigos, que uno de ellos me está viendo. Saludos, Leonardo, no voy a decir tu nombre, que estás con tu mujer y tu hijo viendo el programa. También lo dejaste desnudo en la escalera, ¿no? No. Estaba, él se tuvo que ir, pero él estaba con su culito ahí, que fue hace tiempo. Tranquila, Carla, no te preocupes, que no fue en tu tiempo. Tu tiempo recién estaban saliendo. Entonces, ellos tuvieron que quedarse a dormir los cuatro, pero él se tuvo que ir porque tenía que trabajar. Y en mi cuarto se tuvo que quedar mi culito de ese entonces y el culito de mi pana. Y mi papá fue a la casa, donde ya no había nada, porque fue a ver unas cosas y me vio saliendo al cuarto con las dos. Y mi papá... Oh, orgulloso. Mi hijito con dos y yo... Supiera que somos íntimas las tres, hubieras dicho. Cállate, estúpida. No, pero yo como que, sí, pensó que había estado con las dos, pero no, pues yo estaba con mi culito en la cama y la otra chica estaba en el suelo porque no había otro. Típico padre que piensa que todos sus hijos son machos. No, que todos piensan que son machos. Yo sí soy macho, ¿qué le pasa? Nah. ¡Sí, hombrecito! Yo tengo bien. Si no fuera hombrecito, no estuviera estoy mujer y tuviera mi sexualidad duda. Pero no, yo la tengo bien clara, señoras y señores. Así que yo tranquilo. Bien clara, y se me dice la vez. A mí lo máximo que me ha pasado en esos casos así extremos es que. Bueno, pero lo que pasa es que yo he ido borracho todavía. Ahí esa es otra. No me digan que. No, es que estaba borracho y yo no me acuerdo.
Yo no, a mí me ha pasado. Yo no a ver, así no te acuerdes, por más borracho que estés, lo que tú haces borracho lo pensaste sobrio. Y no me digan que no. No, no. Por ejemplo, yo no. Hice muchas cosas borracha y. Pero a ver, no eso no lo entiendo. Que no se acuerda es una cosa, pero usted sana las ha pensado, las ha querido hacer. Pero necesita el trago para quitarse el lo que la detiene, la vergüenza, no sé. Ya, que, y lo hace. Es que el trago te relaja. Sí, a usted le relaja el esfínter, pero eso es otro tema. No, pero sí te atreves a hacer muchas más cosas. Claro, pero cosas que querías hacer y no hacías, ¿verdad? No, siempre he querido, yo quiero y las hago cuando me da la gana. Bueno, ¿cómo así trago? Con libertad, con libertad. Abierto, pero. Por acá Yana nos pregunta cuántos culitos tiene Eduardo. Pero ya dijo eso, dije que solo tenía uno, que es este que tengo aquí. Ay, no mienta. Yo a ver, yo les estoy diciendo que yo cuando toqué mentir, miento, cuando toqué decir digo. ¿Y cuál es la oficial? Ay, no, oficial con nadie. Con nadie. Yo no he dicho que tengo oficial. Yo estoy en mi vida bohemia todavía. Un saludo para nuestro amigo Joel. Joel dice? Arturo, ¿quieres que le mande un saludo? Ah. Nosotros acá nos vamos a hacer famosos. Mande, mande, mande. Escríbanos, por favor, chicos. Pregunta lo que quieran preguntar. Ajá, exacto. Nosotros aquí estamos alertas a todos sus comentarios, a todas sus preguntas. Pueden achacar todo lo que usted quiera. ¿Qué dice? ¿Qué? Que si. Que Joel pregunta que si tú has dado el beso negro, dice. No. ¿Se ha dado o le han dado? Claro, pues, ¿cómo partió el beso? Que tú has dado el beso negro. Que se ha dado el beso negro. No, 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 no. No, nunca has dado el beso negro. ¿Y tú has dado el beso negro? Sí, a mí también. ¿Y te lo han dado? Sí, lo han dado. Ya estaba hasta pavimentado eso. ¿Un beso negro? Negro, blanco y todo. Un negro. Un beso negro, un blanco, un trigueño. No, no, negro no. A mí eso no va conmigo. Si te, negro que negro no pega. No va conmigo. No estoy hablando mal de la raza. ¡Racista! No, es una raza espectacular. ¿Ya la probó? Hay unos negros... No, espérate. Hay unos negros hermosísimos, tanto hombres como mujeres, personas súper que lindas. Uh-huh. Pero en sí, no es mi gusto, no es mi preferencia ni nada de eso. No. Pero como usted siempre dice, hasta que no pruebas, no sabe. Es que ni me nace probarlo. Ah, no le nace. No. ¿Y tomado? No, ni tomado. Yo estaba con personas compartiendo y eso, no. Nada. Ah, bueno, entonces puede ser que sí sea ya. ¿Cuántas veces han llorado por un culito? ¿Llorado por...? Es que esa pregunta, mijita, usted pregunta por usted. ¿Llorado por un culito? Sí, yo sí he llorado por un culito. Es que no, los hijos no eran culitas. Sabes que a veces hasta me doy vergüenza. Yo mismo digo, chuta madre. A mí me da vergüenza. Yo tengo una prima que de hecho nos está viendo. Yo ahora es una prima. No, no, no. Esta sí es en serio. Sí, en serio. Este es en serio. Es ella, ella le da la hueva. Ella va a escribir. Yo tengo una prima que tiene 14 años. Mira, 14 años. Y ella tenía un enamoradito de su misma edad. Y el man le puso los cachos y como. En el colegio se besó así delante de ella, se besó contra man y nosotros sí, esa man que no sé qué. Yo imaginé, bueno, como son adolescentes, son niñas, entonces iba a estar llori, llori, llori. Uh-huh. No, la man al día siguiente se renovó y se consiguió otro. Y yo, oye, ¿cómo hace? Y se hace fácil. Y yo, chuta, yo sigo llorando por el man que no me dio beso. Usted es la y única. Yo, mira, imagínate, me da vergüenza, me da vergüenza. Por aquí tengo un comentario de Edison. Es verdad, estar borracho no es justificación para hacer cosas. Es que es verdad. Por más que miras que no te acuerdas, que no sé qué, puede que no te acuerdes, pero lo pensaste sobrio. A ver, Edison, por favor, di la verdad. ¿Cómo? Es que yo lo conozco, es mi amigo. Ah, ya, es súper amigo. Pero que cuidado, vengas con tus cosas. Es que por favor, amigo, yo te quiero muchísimo, tú sabes. Ay, lo van a vender. No, pero yo sigo, yo apoyo a los... Es que es verdad lo que hice Edison, porque créanme, cuando ustedes estén borrachos y les cuenten lo que hicieron, ustedes van a decir, ay, no me acuerdo, pero en su mente, ay, lo terminé haciendo. Porque yo quería hacerlo, pero no lo hice por vergüenza, por miedo. Pero como me ven borracho, yo uso el pretexto de borracho. Lo que pasa es que yo me pongo vulnerable. Más bien lo veo de esa forma. Hay de todo. Es que sí. Y yo accedo a muchas cosas. Bien vulnerable. No tiene nada de malo. Por eso no me emborracho. O sea, nadie puede decir que me ha visto borracho. No, yo solamente lo he visto vomitado. Borracho no. No, ay no, mentira. Yo jamás vomito, jamás. ¿Cómo sabe? Si usted en ese estado no se acuerda. Por acá Jocelyn nos dice... ¿Qué dice? Sí, que a ella sí le pasó borracha, también le ha pasado borracha. ¿Qué cosa? ¿Estar desnuda en el punto ciego? ¿Qué entregaste borracha? Cuente bien, pues, Jocelyn, ¿qué le pasó? Sandra Palma, muchas gracias. Lindos como nosotros, tú también, son tus reflejos, amiga. Gracias, Sandrita. Así que ya saben, chicos, nosotros seguimos nosotros
receptando tus preguntas, tus saludos, todo, interactuando con ustedes. Recuerden darle like a la página y seguirnos. Además de eso, que no te olvides que hoy estamos hablando de la filosofía de la culitología. Así es, culitología. Por ahí vi que decían que tenía un PhD usted en el tema y está que se hace la loca. No, yo no. Yo estoy aprendiendo. Yo todavía no me graduó. Usted no tiene un PhD. Usted es una HPT. En el tema, porque es una... Es magíster, la muchacha es magíster. Yo soy magíster. Cuente. ¿Lagíster o magíster? Magíster. Ay, yo soy... Porque lagíster... No. Por acá Edison dice, yo puedo contar todo. Uy. ¿Qué puede contar a ver, Edison? Mis amigos, por favor, tienen que interactuar con mis compañeros que no los conocen. ¿Cómo voy a interactuar conmigo? Sí. Cuente que aquí leemos. Ya, Jocelyn, cuente, sí, es verdad, te autorizo. Dice, perfecto. Jocelyn contó el contexto. Busqué a mi crush y uno sí hace pendejadas borracho y luego no se acuerda. Ah, pero es tu crush. Es algo que tú quieres hacer y no le has dicho, pero borracha lo hiciste. Se confirma mi teoría. Pero yo sí... Déjame ponerme como mujer. Un poquito, no borracha, un poquito de... un poquito de... Yo nunca he buscado a mi crush. Y hasta ahorita mi crush sabe... Pero si busca a otro, pues... No, tampoco lo he buscado. Si me estás viendo, maldito desgraciado. No, no, pues ese es otro tema, pues. Ese es otro tema que no le hemos contado. Ay, sí, espérate, que yo sí, yo también he buscado. Nada, ni que es Día de Muertos. No busquen. Sí, no revivas. Me pica la pierna, espérate. Tengo que andar con vestido, no me... Ay, no, qué horror. No sé, pírese, maricón loco. No me acostumbro. Yo pues me voy a depilar, no, si yo soy hombre. Listo, chicos. Entonces, seguimos. Avi, se te ríe la Jocelyn. Se ríe de lo que hizo ella misma, porque anda haciendo es tontera. No, yo no busco a mi crush. Pero está bien. Un saludo para mi crush que está en el gimnasio. Mi amiga no revive, los levanta. Tú lo sabes. Oh. Porque eres... No estoy de acuerdo en que vengan a atacarnos de esa forma. O sea, son amigos. Sí, está bien. Los dos comieron juntos, los dos se subieron a la misma moto. Suerte, bendiciones, lindo programa de Olirun Reknik. Uy, ese nombre, ñaño, que eres ruso. ¿Qué tiene ese nombre? Qué bestia. Olirun. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Sigan comentando si quieren hacernos preguntas sobre el tema. ¡Es mi amigo! O sobre lo que... Todos son sus amigos también. Allá usted lo ve igualito, sí, que la de acá. No. Es mi amigo. Y hablando de ese ruso, pues. Un saludo para todos los amigos de Jorgito. Sí. Gracias por conectarse. Solo él tiene amigos. Tienen un grupo de WhatsApp todos ahí que se turnan. A ver, te toca el lunes, a ti el martes. Van por día. Me encanta verte feliz, mi negrita bella. Yo soy la negrita bella. ¿Qué le pasa? ¿Negra? ¿Qué tiene negro? El ñoc. Esa, bro. La axila. No, mentira, jamás. ¿Quién me ha visto? Yo, todo limpio. Si soy mujer limpia, pulcra, castra. ¿Castra? No, castra, pero... No sé. Yo soy una mujer digna de admirar. Se vino a bañar. Virgen totalmente. Ella es virgen. Hasta el matrimonio. Todavía estoy esperando que me vengan a ver de las Arabias Sauditas para que se case conmigo. Sigue esperando, que tiene que cuidar a la mujer y a los hijos allá y después entendí, viene. Yo ya entendí que yo soy producto extranjero, yo no sirvo para aquí los ecuatorianos. ¿Producto pendeja extranjera de ser? Yo soy producto extranjero. Ya los ecuatorianos, por favor, ya no metan carpeta. Qué ya bestia. Cerré, ya no hay cupo. Yo pertenezco para allá como... Subió el target. Como por las Arabias. Por Francia. Pero sí. ¿Y por qué no le compro un boleto? ¿Por qué no le compro un boleto y se va? No, sí me voy a ir, pero ya después sí. Cuando él venga, se la lleva. ¿Pero primero qué te lo impide? ¿Qué me lo impide? El pasaporte. ¡Detenida! Pero bueno, si te vas, por lo menos que sea por... ¡Ay, no! Los extraterrestres dicen. No. Larry dice, virgen ni por los oídos. Oh, ahí está. ¡Ay, ni me conoces, Larry! La gente... Larry, dime si me conoces. Lo siento, me pica el pezón. Por favor. La gente anda vendiendo. El público que nos ve nos está vendiendo y exponiendo a nosotros mismos. ¡Qué lindo! Ya ves, querías venir, querías fiestita, aquí está. Fiesta han hecho contigo. Aquí te armamos la fiesta de Halloween. No pasa nada, eso es lo importante. Ahora sí, retomemos el tema. ¿Cuál es la diferencia entre un culito y algo serio? Cuando ustedes dicen, me toman como culito, me toman como algo serio. ¿O cómo ustedes hacen eso? Ya, cuando yo lo ¿cómo hago? Separan el ganado? Voy a empezar. Dele. Tenía ganado hasta el otro día. Tenía ganado el infierno. El infierno lo tiene ganadísimo. No, actualmente estoy... ¿Qué estás rezando, mijo? ¿Qué? No, espera, que estoy en un momento serio. Ese es un momento serio. Estoy haciendo un cambio en mi vida, seriamente, porque he conocido a una persona la cual... me está haciendo ver la forma de vivir de otra manera. O sea, no es lo común, lo básico. No, o sea, te lo digo así porque, o sea, ya, como que voy a decir la verdad. Ya, diga.
ya los los colágenos no sirven para nada. Chuta. Quitan tiempo. Ah, a ver, pero lo hacen perder, ¿no? Hay de todo. No. ¿A usted no le gusta enseñar entonces? ¿Le gusta que le enseñen? Bueno, sí tuve uno que sí parecía, pero no, al fin y al cabo no. Con todos no se sabe, es una pérdida de tiempo y todo lo demás. Si tú sigues una persona, creía yo que jamás, una persona madura, en realidad, chévere, que sepa, esté bien puesto, hacerte vivir centrado y todo lo demás, tú no ya te vas sentir. Nivelando. No, y también eso, claro. Claro. Está bien. Estoy cambiando, yo pienso que estoy cambiando. Entonces, ahora está con alguien fijo usted. Claro. Yo te digo que no te confíes, no vas a espantar el ganado y luego te deja y vas a querer regresar a ver el ganado y ya lo tienes muerto. Ahí va yo. No. ¿Me pasó? Ya me están decepcionando. ¿Cómo de la vida? No sabe. ¿Usted ha espantado todo su ganado? No, yo no soy así. Ah, espantar. Es que no, yo cuando tengo el oficial no lo espanto, pero tampoco lo escribo ninguna. Ya, pero ¿cuál es el oficial? Aquí tenemos algunas preguntando. No, pero ahora el oficial. ¿Cómo lo hace? ¿Quieres saber? Ah, ya, claro. ¿Esa persona cuando es oficial? Es que no, como yo cuando estoy con alguien oficial se nota porque, por ejemplo, yo si tengo que salir salgo con ella. Si no, no salgo, me quedo en mi casa y no tengo problema de salir o no salir. Sí, soy de salir y tomar, pero cuando no tengo que salir porque tengo que respetar a la otra persona, no salgo. Y si puedo salir solo, se lo juro que yo no hago nada. Porque yo ya me estoy centrado de manera seria en que, no, pues si toda mi vida me he pasado jodiendo, yo ya me canso de joder en algún momento. Sí, yo creo que todos tenemos nuestro momento serio, es por verdad. Por eso, yo sí. Vamos, hermano. No. Yo no estoy viviendo a plenitud ahorita. Si fuera porque te está viendo, ¿verdad? No me está viendo. Ya el viernes que no nos veas. No, pero ya el viernes no te conectes, por favor. Chicos, no pude ir el lunes porque tengo el ojo morado, se me quedó el maquillaje. No me sale el maquillaje. Se me pegó el maquillaje. Ahí tengo esperando un culito por allá. No, pero como les digo, yo cuando es serio, cuando es joder, yo jodo a diestra y siniestra y lo digo abiertamente. Todos dicen lo mismo, ¿no? Todos Mentira. Dicen lo mismo. Porque todos dicen, yo no tengo vaciles. Todos dicen lo mismo. Yo sí vacilo y jodo a diestra y siniestra. Yo le puedo corroborar, todos dicen lo mismo. Yo soy un hombre serio, a mí no me gusta el... Pero les dice que no vacilen. Ay, no, por Dios. Y vas a abrir el teléfono y resulta que tú eres la princesa, no, tú eres mi princesa. Abres el WhatsApp y eso es un cuento de Disney. Todo el mundo... Todita las princesas. Ahí están toditas las princesas, toditas las princesas. Yo le digo porque mi última relación que fue así, que estaba pensando en algo serio, me regresó el celular dormido, nunca me encontró nada. Y yo tranquilo en la vida porque yo cuando voy a hacer algo lo hago. Porque yo por el que soy legal, me gusta hacer y si me toca que me hagan. Pero entonces yo por eso respeto para que no me hagan lo mismo. A ver, y después de la revisadera del celular, ¿continuaste con la persona? No, es que ya me comenzó a contar eso cuando ya vino el problema, porque me engañó. Ya. Claro, porque, o sea, ya había desconfianza, o sea, ¿para qué seguir? Porque esa es otra, cuando joden mucho que les revisan las cosas, es porque están haciendo lo mismo. Sí. Una amiga. Y después, esto me duele más a mí que a ti. Es mentira. Yo lo hice porque me descuidaste. Claro, todos somos nosotros. Pero cuando la descubren... Oye, ¿tú no te llamas Juan? No. No. Es que yo lo hice porque tú no estabas conmigo. Ah, perdón, entonces. No voy a trabajar. Pero en sí, o sea, el que es perro es perro, sea hombre o mujer. Independientemente de cualquier cosa. Eso aquí no se viene a que solo los hombres son perros o las mujeres... Yo sí tengo una amiga, te lo juro. Cuente. No, usted sí es de frente, yo sé que... No, sí, gracias a Dios vive aquí en la costa, porque si viene en la sierra, hubiesen matado a Ortiga esa mujer. Sí, Ortigazo. Es que yo tengo entendido que allá las corrigen de esa manera. Claro. Por eso se vienen a sorrear acá. Es que es así. Oye, se dan unas tranquilas allá afuera de la Big Gilbert, yo las he visto. Ya las imagino. Te lo juro, era dentro uno, acá otro, el papá del hijo por acá. Y vea, chuta, decía yo. Y mira, siendo mujer, supuestamente, y que los hombres son los malos, tenía un pobre pendejo por aquí, otro por allá. O sea, en ese caso, los hombres que estaban con ellas eran las víctimas, prácticamente. ¿Sí? Es que sí hay hombres víctimas, aunque no lo crean. Sí. Porque hay hombres que somos recontraperos, sí. Pero también hay mujeres... No, pero es que tiene que tener... Por lo menos esa persona... Tiene que haberte gustado en algo, porque si no, no creo que sería fácil hacerlo. Solo ¿no? la plata. No. Sí, hay mujeres que solo la plata. No, la verdad es que no me gustaba absolutamente nada de esa persona, pero yo, obviamente, no pasamos de besitos, ¿me entiendes? Porque ahí sí fuera como que ahí subiera la tarifa. Puede ser mucho. ¿Y no me digas que tú creíste eso de los besos, que no pasan de los besos? No, de verdad, lo puede confirmar. No, lo que yo sí creo es que en realidad se metió a utilizar al hombre. Bueno, es que si hay hombres estúpidos también que aflojan por las huevas, porque, o sea, yo me pongo el papel de macho, me voy a comer esta man, imagínate, dando y dando. No, pero es que hay hombres que, créanme que yo tengo amigos que sí son así, de que lo tienen ahí, y es que las chicas también saben qué decir para que tú creas que en la próxima va a haber algo, y en la próxima va a haber algo, y en la próxima... No, sabes que ya no dejemos las cosas ahí, te cogieron y te tocaron bien en tu cabo. No, eso tampoco es cierto, porque todo tiene que ver...
O sea, todo tiene que ser dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo cuando a mí verdaderamente me gusta alguien, así como que con mucha intensidad, entonces vamos de una. Pero si me gusta algo de esa persona, digo, bueno, ok, vamos a descubrir, vamos despacio. Es que mira, es fácil. Si el hombre no fuera víctima, yo pregunto. Cuando una mujer se enamora, vale 3 atadas, ¿verdad? Pero cuando un hombre se enamora, vale 15 atadas. Es peor. Es peor que una mujer. Por eso el hombre es más perro. Porque cuando se mete con una mujer, se mete de cabeza. Y aquí sí voy a exagerar un poco, que hasta el punto de que si no es conmigo, no es con nadie. A ver, ¿cómo un hombre se puede enamorar? Por eso no las descuartizo, porque yo tengo un amigo que me está viendo. Saludos a mi amigo. Yo tengo un amigo que el man estaba enamorado de su mujer, de su esposa. No era esposa, es su novia. Pero casi convivían con ella. Estaba enamoradísimo de ella, enamoradísimo. Pero se iba a la fiesta, se vacilaba una a otra. ¿No estaba enamorado? Y el man le decía como, ¿tienes novia? Sí, sí tengo novia, pero me gusta. No está enamorado. No está enamorado. Pero era guapo, me imagino, pues, ¿no? No, era guapo. Ni siquiera era guapo. ¿Y entonces? Ni siquiera es guapo. No estaba enamorado. Pero porque si los hombres saben. le salían las peladas, es porque algo tiene que tener, pues. La labia, papi. Puede ser. Claro, labia mata carita, pero por eso vamos, que por más que tenga labia, si dice que está enamorado y se va a decir a otro man, no está enamorado. Es que cuando un hombre de verdad está enamorado, vale 3 atados y eso es confirmadísimo. Confirmadísimo. Porque un hombre siempre está vacila. No. Yo sí estaba enamorado, sin embargo, sí he probado por ahí alguna otra cosa estando enamorado. Que mande un saludo, dice. No está enamorado. Por acá nuestros. Estos son como los gustos cuando estás comiendo. Ah, sí. Un saludito para Larry. No soy tonto. Mándeme un saludo. Yo soy súper fiel. Saluditos para ti, Larry. Ahora sí, vuélvete a poner tu nombre real, ñaño, que te demoraste más en ponerlo que yo no voy a leer eso. Bueno, Jorge, ¿tú lo quieres leer? ¿Cuál? Mándale un saludo. Él quiere que Jorge lo lea. El último, el que está abajo. Larry. Tu sentimiento. Un saludo. Yo soy súper fiel ese. Pero, sí, el nombre. Larry Capichaza. ¿De dónde este marijón? ¿De dónde eres? Adiós. ¿Y a quién le pedí el saludo? A ver, ¿a quién le pides maricón el saludo tú? Larry, L-A-R-R-Y, C-A-P-I-C-H-A-Z-A, Capichaza. ¿Pero cómo se llama? Larry. Otra vez. Oye, vamos a ver. ¡Recién! Antes me hicieron la misma estupidez con el filtro. Búscame en Facebook. Recién cayó. Viene con delay el chiste para Jorge. Búscame en Facebook. Yo sí he visto ese tipo de chistes que lo han hecho. Lo he visto en esos memes de una chica de una enfermera que llamaba a alguien. Pero jamás pensé caer en la misma estupidez yo. Ahora lo vivió. Jocelyn también quiere, dice. Jocelyn le manda saludo a Larry también. Mande. Me parece perfecto el saludo. Buen saludito para usted, mi querido Larry. Más que saludado, pero bueno, si quieren mandar saludos, escríbanme en los comentarios para que sigamos leyendo sus saluditos. Bueno, chicos, ahorita vamos a hacer un jueguito. Tenemos un jueguito, igual nosotros queremos. Este primer programa lo vamos a hacer entre nosotros y el siguiente programa lo queremos interactuar con todos ustedes porque vamos a tener juegos y también vamos a tener premios, chicos. A ver. Hoy vamos a tener un jueguito. Este jueguito es Yo Nunca Nunca. Ya, dele. Yo Nunca Nunca. Empieza así, empezamos desde Eduardo, mi persona, y luego Jorge. Ya. Está bien, me parece correcto. Yo Nunca Nunca. ¿Y qué hacemos o qué? La próxima vez que traigamos Yo Nunca Nunca, vamos a traer chocitos para ver quién de ustedes sale Pluto. O sea, si ustedes sí lo han hecho. Ejemplo, si Eduardo dice, yo nunca, nunca he hecho, qué sé yo, un trío. Y tú si has hecho trío. Tienes que traerme un barril. Escúchame. Entonces, no vas a traer tu shock. Ahorita. Y tú si has hecho trío, entonces suenas la mesa, ¿ok? Claro, hay que pague la producción. Ajá, ok. A ver, si dicen no. Podemos hacer la de los dedos, que yo he visto que hacen así. Van bajando un dedo si lo han hecho. Porque No. Ya, vamos a darle a la mesa. La mesa. Que como suene. Le gusta. Menos. Que se nos vea un poco sutiles. A ver, denle entonces. Listo, empezamos. Tú tienes que decir. Pero empieza usted. Nunca. Usted piensa que es la del juego, para entender. Yo empiezo. Dele. A ver. Yo nunca, nunca me he metido con un hombre casado. Si lo ha hecho, tocas la mesa. Claro, si lo ha hecho, toca la mesa. Sí. Yo no. Yo no. ¿Emily? Hombre, no, pero mujer. Obviamente yo lo tomo como mujer, pero con hombre no.
Ya abre tú, te toca. Yo nunca, nunca me le he cruceteado a un amigo o una amiga, sin que ella sepa. ¿Ves? Y eso que... Iba a decir sin que sepa, pero no. Ella sí sabe. Se lo hice... Pero bueno, ya contestaron. A ver tú, Jorge, queremos saber. Crucetas. Yo nunca he estado con un negro. Tampoco. Yo nunca, nunca. Nunca dos veces. Ahí. Ya, yo nunca, nunca he estado con un negro. No, yo tampoco. No sé. No, le acomodo los riñones. Jorge dice. Listo. Yo nunca, nunca. A ver qué. Lo que haya vivido pensar. Usted. Pues. Y para nosotros, aplíquenlo. Yo nunca, nunca he tenido sexo en el baño de una discoteca. No, discoteca no. Eso sí. No, a mí me gusta hacerlo cómodamente. Claro. Si no es así, ¿para qué? Yo también quiero estar tranquilo. Okay. Sí, eso es, y no es por los grises ni esas cosas. Claro, sino que porque... Pues no vamos a andar hecho la defensa. Cerró la puerta, sí. Sí, no. Y aparte, ay, no, esos baños son de lo último. No, eso ya, sí, siga. Yo nunca, nunca me he besado a dos personas el mismo día. Para ver si lo hace. Para ver si le pegas a la mesa. Yo no me he besado con dos personas. No. El mismo día no, día el siguiente. El COVID, claro. Día siguiente. Días distintos es diferente. Está bien. Pero a ver, Jorge. Vamos a ver, por acá dice. Dale. Johnny. Tu experiencia. Jorge pierde. Algo que tú hayas vivido, cuéntalo para nosotros. Pues tú no vas a hacer el juego. Dale. Es que ese juego está terrible. Parece que le han ensayado contra mí. No, pero yo tú... voy a dañar todo este lado de la mesa. Pero invéntate uno. Uno que ya, no, es que yo he hecho muchas cosas. Ya, pues, dile las que has hecho. No, pero nadie va a saber si las has hecho o no. Acá Jocelyn dice, yo nunca, nunca he tenido sexo con mi mejor amigo. No, amiga sí, mejor amiga no, porque ya para mí mejor amigo ya es como ver otro hombre más, no es como que si fuera mi amiga mujer. Claro, mejor amiga también. Ay, no, pero... Mejor amiga no. O mejor amigo no. Mejor amigo me ha visto hasta al lado mío, ha estado cuidándome la puerta porque yo estoy como una mujer adentro. O sea, yo soy la única sádica, qué güey. No, porque si entró preguntando de los primos, no va a ser. Tía, todo lo que usted ve aquí es puro show. Sí, nada es cierto, sí. Nada es real. Es una amiga de ella. No, es la amiga de ella. O una prima de ella, sí. Dale. Yo nunca, nunca me he besado al papá de una amiga. No, pues. No, yo no. ¿Seguro? No, yo no. Ningún sugar, ¿no? No. A mí no me gustan los sugar. Un saludo para él. Yes. Afianzando la amistad, dice Jocelyn. Claro, ya, claro. Ya nos confirmó que la afianzó. Bien afianzada. Yo nunca, nunca... Ay, ¿qué? Algo que usted haya vivido. O déjame acordarme. A ver, yo nunca, nunca he hecho... Si no, Jorge. Un trío. Yo quisiera, pero no me ha pasado. Sí, ese, pero no he cumplido ese sueño. Nadie. ¡No! A ver, Jorge. ¡Jorge! ¡Oh! Pero... Jorge. Pero... ¿Qué pasa? ¿Ha hecho varios? ¿O de más de tres? Jorge tiene que hacer una ráfaga. ¿Sí qué, pues? Sí, chucha. ¿Sí varios? Sí. Ya, está bien. No tiene nada de malo. Maestro, Jorge. Jorge dice, yo nunca, nunca me he comido una cuca. No, tampoco es verdad, soy virgen ahí. Claro, es que... Es virgen por ahí, es lo único que tiene virgen. Es que, bueno, en parte se pone un poquito hombre, él dijo en el piloto que cuando toma se pone un poquito hombre que para besos nomás. Pero solo son besos. Sí, solo besos. Pero por eso no bebe. Claro. Por eso no quiere tomar con mujeres. Ahora vamos. Yo nunca, nunca he tenido relaciones con alguien del trabajo. Yo sí, pero cuando ya los han botado del trabajo. Mientras no, he trabajado no. No, pues entonces no son del trabajo, pues. No son conocidos que eran del mismo trabajo. Que trabajaban en el mismo lugar. Yo respeto. No, yo sí. A mí se me pasó. Claro, no. Yo ahí mientras en el trabajo no, nada que ver. Afuera sí. Cuando ya... ¡Ya se vendió! Después de las 5. Después de las 5. Se pueden marcar. Ya marcamos. Ya no estamos trabajando. ¿Qué fue? No. Estoy diciendo una vez que ya los manes nos han chispeado y eso. Sí. Emily. La última, ya con esto cerramos. A ver, yo nunca, nunca... Ay, no sé. Pero algo de su vida, pues sí. Quiero pensar. Mucha experiencia. Sí. Es la que más vida tiene. Diga una suya. Yo nunca, nunca he estado como estúpida esperando que él me ame cuando está con la mujer de él. No sé, algo así. Yo nunca, nunca he esperado como tonta que regrese y ya no me llama, no me Yo sí, esa fue triste. Esa ráfaga fue triste. Es que sí. Sí, es verdad. No hay que ¿Puede ser algo? Digo la verdad. Sí, algo positivo o negativo. Dice Jocelyn, yo nunca, nunca he cogido como loco gritando como chivo aquí.
A ver, yo nunca, nunca he cogido a lo loco gritando como Chita teniendo visita. O sea, así, así. Y la visita en la sala, uy, como que hay un, están matando un perro afuera, así. Y la visita escucha que está gritando, como que la están matando. Ay, por favor. No, yo no. Es súper vergonzoso, andar haciendo escándalos por gusto. Y lo ponen con unos pedacitos. Más el drama por las huevas. No sé. Contrólate, mi amiga. Yo no, no, no. La última de Jorge, vamos a ver con qué despide Jorge. Véndase. Yo nunca, nunca me he comido un primo. No, de chiquito algún que otro beso creo, pero no, de sexo no. Pues era chiquito. ¿Qué qué? Fue serruchito, pero con las uñas no, nada más. No, tía, es mentira, mentira. Ni cuente. Broma, solo está haciendo con las uñas, fue serruchito nada más. Abuelita, por favor. La abuelita, a ver si no está en el hospital, abuelita, en todo el programa que hemos hablado, tontera. Mijita, véngase directo al hospital, que ya estamos acá nomás. Ya no voy a la casa. Visita sí. Familiar. Marico, de que me dejas en sol, camina que se está cayendo el pelo. No, no diga eso. Listo, chicos, aquí nosotros nos hemos destapado totalmente. Uy, se, y así van a ser, así van a ser. Se ha pasado todos, la hora, todos los volando. Programas. Y nosotros queremos que te sigas conectando con nosotros. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si es de tu interés, y también en nuestra red social de Teleradio. Nos vamos a despedir, pero no nos vamos a despedir de ustedes sin antes darle una buena recomendación a mano de nuestro amigo Jorge. Cada uno, si tiene alguna frase, la puede decir. Atención, vamos a dar frase de la semana, porque hay que aclarar eso. El programa va a ser semanal, va a ser un programa por semana. Así que nos vemos la próxima semana. Y cada semana vamos a dar una frase de la semana o consejo de la semana. Depende si cada uno tiene uno o el que quiera decirlo solo, que lo diga solo. Por esta vez voy a decir uno relacionado al tema que hemos vivido. Me parece, ¿no? Perfecto. En realidad fue un tema bastante jocoso, bastante divertido, intercambiar ideas, interactuar con ustedes, compartir, pero también hay la parte seria. En este caso, ya hemos hablado de los culitos y todo lo demás, pues no. Pero vamos a esto. Este es el consejo de hoy. No hagas lo que no te gusta que te hicieran a ti. ¡Eso! Exacto. Me gusta. Si tú quieres que a ti te traten bien y que todo te venga por buena onda, actúa de la misma forma. No mires a la pareja de tu amigo, no mires a la pareja de tu prima, no mires a tus familiares. O sea, actúa bien. Ya no juego. Estamos en el momento serio. Ya no juego. O sea, haz el bien siempre y verás que lo vas a disfrutar al máximo. Y hazlo bien. Ahora sí, nos vamos a despedir. Yo también tengo algo que decir antes de despedirnos. No sé, Amelie, también qué quiere decir, pero... Antes de leer un saludo, lee bien el nombre. Nada más. Ahora sí, Emily, diga lo que quiera decir. Nada, chicas, yo me quiero despedir. Me cogieron de estúpido. No. Usted, es que eso va a ser viral. Lo deletré todavía. Eso va a ser viral. Yo sé lo que le digo. Emily. Pero te lo prometo y se los prometo a ustedes, amigos, que no pensarán que me estaba haciendo el estúpido, no. Que fue algo planeado para o sea, para como que para hacerlos reír así. No, no, no. Agriamente, porque hay muchas personas que fingen y actúan bromas que, o sea, ni al caso. Yo sí caí como estúpido, hasta me puse a deletrear. Porque ese apellido sí. Yo pensaba incluso que este era alguien de la sierra, que nos estaba mirando, como nos miran como de chica, muchos lugares. Como los chicos. Como estúpido. Por eso le dije a Emily, dile a Jorge que Jorge lo va a leer. Y de paso grito. Claro. Porque es que yo pensé que como ustedes tienen esos amigos, al menos grito tú. Mejor, con grito mejor. Pensé que no lo querían decir el nombre. Claro. Yo sí, como no es mi amigo, ahí lo estaba echando al agua. Pero puede ser su amigo, así que... Bueno, chicos, y mi recomendación para cerrar el programa... Vivan la vida es una sola. No le hagan caso a Jorge, si te gusta el novio de tu amiga, cómete, la vida es una sola. Adiós, chicos, muchísimas gracias y gracias a todos gran los que consejo. Están conectados el día de hoy con nosotros. Si te gusta el novio de tu amiga, cómetelo. No. Si te reclama, la vida es una sola. Ay, ñaña, te perdono. Ah, pero si... me imagino que si se lo aplica se queda fría, pero ¿no? Pero esa ya no es tu amiga, y si van entonces, a tener, y si van a tener fiesta Halloween, invítenos, invítenos. Claro, ahora sí. Despedir y gracias a toda la gente que nos está retransmitiendo. Ecos de mi Tierra, Noticias Visión Esmeralda, Sal Rojo Vivo en Naranjal, ACN en Azuay, Buena Onda TV en Guayaquil, Vox Populi en Los Ríos, Click Televisión en Milagro, Miguel Ángel Milagros, 11 Play Galápagos Manabí, Vea Televisión Naranjal, Balao Machala, Aine Guayaquil y también a la rica pichiza. Gracias por escribirle a Jorge. Gracias, chicos. ¡Nos vemos!